Muy buenas, y continuamos en The Evil Within y vamos a ver qué hay en el granero. Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Es la niña de los cuatro brazos. Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¡Hijos de puta! ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abrid la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. Allí. Yo no os hice nada, tío. ¡Mierda! Ya tengo que estar controlando a los zombies y a ella. Me cago en la... Hijo de puta, ¿puedes reducir el nivel de dificultad en cualquier momento? No soy tan paco.
La verdad es que es... es una pena, tío. Y mi gel verde. Bertie, por favor, come algo. Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero. Beatriz, ya hemos hablado de esto. ¡Cabrones! Me han quitado el gel verde. ¿Qué? Bueno. Uf, estamos bajando muy profundo, ¿no? ¿A cuántos has matado, Rubén? ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tienes razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. La verdad es que si hizo sufrir a los hijos de puta que pegaron fuego al granero, se lo tenían muy bien merecido, ¿eh? Me han quitado a mis hijos, es cosa del destino. ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada, ha sido el incendio, lo ha arruinado todo, se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos, y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando, estaban a salvo, y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de mi niño, su risa, viene el sótano. No puede ser. Madre, necesita a sus hijos. Oh. Sí, sí, eso ya te lo han dicho, que es una alucinación. Que esto... estamos dentro de la mente de Rubik. No hay periódico ni hay nada aquí. Ah, mi cabeza. ¿Quién es el tipo en esa puerta?
idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Puta y santa locura. Rico propietario y esposa fallecen en accidente de tráfico. La familia vive una pesadilla. Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Victoriano. Su hijo hereda la fortuna familiar. Pero si hemos visto cómo los acuchilló. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bien lo hizo!, ¿no? Lo atribuyó luego a un accidente de tráfico. Dos jeringuillas, vaya hombre, estoy lleno. No hay nada para investigar. No. ¿El 2 es peor en qué sentido? ¿Que es más psicodélico todavía? Mejor, ¿no? Ah, vale. Bueno, la dificultad puede ser. Pero bueno, siempre puedes ponerla en nivel fácil. Son 25.000 la barra de salud. Tía puta. 6 y 2, 8. A hacer, macho. Solo quiero una partida. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahora. Vaya, hombre. Hay que leer al espacio. Vaya, hombre. Vaya. Justo lo que necesitaba casi.
No me jodas que vuelven los enemigos invisibles. Tres puertas y las tres me dan muy mal rollo. Joder, y más después de lo que he oído ahí detrás de esa puerta. Ah, sí, cuando lo he mejorado antes, sí. Pero luego cuando he muerto ya no he querido volver a estar reescribiendo todo. Saltan muros y todos los cabrones. Venga, buenas noches, hasta mañana. Como dice Norgardis, dulce, digo Norgardis, Barnae, dulces pesadillas. Esto es una locura. ¿Quieres hacer una noria con zombies? ¿Dónde está el tío que me está disparando? Al ingeniero que diseñó esto hay que darle dos palizas, una grande y después una pequeña para que se acuerde de la grande. Sí, pero ¿dónde está el pavo que me está disparando?
Joder, macho. Vaya colocón que te da el... el botiquín. ¿Y cuándo me queda sin munición en la escopeta? Si la llevaba bien hasta hace un momento. Esto. Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos eléctricos. Ah, vale. Pensaba que era un arma de Gauss. Digo, ya estamos aquí todo pasado. Vale, ya te he visto, cabrón. Ya te he visto, por fin. Está la bomba. Explotar porque ¿por dónde?
Vale. Vale. Qué poquito me ha faltado. Venga, levántate. Joder, me estoy quedando sin balas. Como sigamos así. Pues sí. No me va a quedar otro remedio que utilizar la ballesta. Oh, ya voy, tranquilo, hombre. El mapa. Hemos cogido dos mapas, bien. Pobre mujer. Pero es lo que hay. Otra vez el motosierras.
punto de control. Pues hasta aquí llegamos. Venga, nos vemos mañana otro ratito. Sed buenos, sed felices y de pesadillas. Buenas noches. Chau, chau.